Hola, soy Pablo Molinari y esto es Coronavirus Lado B, todo lo que no necesitabas saber sobre el coronavirus. Como siempre, si este programa les gusta, me ayudan una bocha si lo comparten, y si todavía no se suscribieron, pueden suscribirse apretando el botón rojo de acá abajo y apretar la campanita, así les avisa cada vez que hay uno nuevo. Salieron a navegar, se grabaron y les secuestraron hasta la lancha. Cinco hombres de la localidad santafesina de Helvecia, ¿en Helvecia, en Uruguay también? Salieron a navegar por el río Paraná, se grabaron y subieron el video a las redes sociales. Ahora enfrentan una causa judicial por haber roto la cuarentena, se les secuestraron las embarcaciones y los teléfonos celulares, y personal de prefectura les brindó una charla de concientización. Ahora, Helvecia tiene 7.994 habitantes. ¿No te parece que te van a reconocer, hermano? Y encima que le secuestraron las lanchas, ahora están en la cuarentena sin celular. Y lo peor, se comieron una charla de prefectura. Eso ya debería ser amenaza para que no rompas la cuarentena. Rompió la cuarentena para sacar a pasear a su tortuga. Se nos escapa otra vez la tortuga. Los carabineros del distrito romano de Centocelle multaron a una joven de 60 años descubierta fuera de su casa que caminaba con su tortuga. Dijo que la sacó a pasear para que tomara aire fresco. Pero ni siquiera podés ir lejos con la tortuga, o sea, es de las peores estrategias. Además, nada, si vale sacar a pasear la tortuga, yo voy a empezar a sacar a pasear el ganso también. Te rapé mal, ¿no? Fue a cobrar su estímulo social por el coronavirus y se encontró con que era millonario. Charles Calvin, un bombero voluntario de Indiana en Estados Unidos, fue al cajero automático para cobrar parte de un bono social por el coronavirus. Al ver el saldo, se encontró con que tenía 8.200.000 dólares. Retiró $200 y el lunes llamó al banco para saber qué había ocurrido. Los ejecutivos le informaron que ya no figuraba ese dinero. A mí me pasó una vez también, pero por mucha menos guita, como si yo te dijera ahora que me aparecieron, no sé, 70 lucas de la nada que no eran mías. Ahora, ¿me llegan a aparecer 8 palos verdes? Nos vimos, besito, chau chau. Venís a buscar, ¿sabes qué? No me encontré nunca más. Intendente recorrió su ciudad en el chancho móvil para sortear un lechón. Argentina, no lo entenderías. En medio de la cuarentena, el intendente de la localidad entrerriana de Bobril, Fabián Valenzuela, salió a entregar un lechón que había prometido como premio de un sorteo a bordo de una camioneta 4x4 que fue bautizada como Chancho Móvil. Es como la versión bajo presupuesto del chabón que revoleaba el chancho del helicóptero, ¿no? El insólito pedido de una abuela de 93 años en plena cuarentena. ¡Necesito más cerveza! Me siento muy identificado con usted, señora. Me siento muy identificado. Olive Veronesi, una vecina de Pittsburgh, se volvió viral cuando le sacaron una foto detrás de la ventana con un cartel que decía "Necesito más cerveza" y una lata de su birra preferida. La empresa la sorprendió con una entrega especial. 10 packs de 15 latas. Bueno, probar no cuesta nada, ¿no? Sorprenden a sus hijas con un desfile de autos en cuarentena. ¿Qué es esta verga? Gerald Wade, de 35 años, y su mujer Whitney, de 32, tuvieron que modificar los planes de cumpleaños para sus hijas por la cuarentena. Así que pensaron en hacer una tarjeta de cumpleaños para Ana, de 4 años, y un desfile de cumpleaños para Mary, de 6. Reflexiones. Si tengo 6 años y lo que me regalás es un desfile de autos, quiero que me adopte otra familia, boludo. Regálame el juguete más pedorro, no me regales nada, voy a estar bien, voy a ser feliz. A una le regalan un desfile y a la otra le regalan una tarjeta. Como ya sabemos a cuál quieren más, ¿no? Claramente. Boludo, ¿vieron el video? Les dan los regalos en la mano. No entendieron nada, no entendieron nada. No soportó pasar la cuarentena con su familia y se escapó en bici. Un residente de la ciudad italiana de Florencia fue detenido por la policía al quebrar la cuarentena mientras viajaba en su bicicleta por la carretera camino a Bolonia. Cuando lo interrogaron, el hombre dijo: "Me escapé, no podía aguantar seguir discutiendo con mi esposa y con mis hijas". Una F gigante para este señor, por favor. Y esto fue todo por hoy. En el programa del viernes hay barbijos. Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas e informarse con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa. Nos vemos la próxima. Chao. A ver, tengo todavía este coso. Del de cosas que compré al pedo, ¿viste? Voy a ver si lo vendo por, no sé, Mercado Libre. Me hago unos mangos con esto. Arroz, quiero comprar arroz. Sí. No, mientras se siga estirando, hasta la pica.